relación músico-comunicador? Para empezar, te tengo que decir que me gusta muchísimo. Siento que se complementa, mejor dicho, una cosa robustece la otra. Yo siento que a nosotros como país joven muchas veces nos hace falta que nos cuenten y que nos expliquen ciertas cosas. Entonces yo creo que cuando a uno como músico se le da la oportunidad de explicarle a alguien, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una chipola y un pajarillo, es una gran oportunidad la que tiene de enseñarle a personas que probablemente no lo conocen esa diferencia, y eso hace que poco a poco el gusto por ciertas cosas, o en este caso por determinado género, se haga mucho más sólido. ¿Qué opinas de la fusión de géneros folclóricos con populares? Yo no soy muy experto en el movimiento pop, no lo conozco mucho, pero sí he escuchado que se han hecho cosas en donde... Ahora, eso se ha hecho desde los años 60 con Vita Brenner, que le metía cuatro maracas y tambores y hacía conciertos en el Poliedro con sintetizadores hacia dos manos. Sí se ha hecho, sí. Y vale la pena. Yo creo que una cosa es experimentar y otra cosa es creer que el experimento funcionó. A mí me encanta que la gente experimente, pero tú no puedes creer que porque el hecho de que lo hayas hecho ya vale la pena. A veces los experimentos no sirven. Pero hay que intentarlo. Hay que experimentar. ¿Cuál es el mejor método para aprender música? Bueno, eso depende de la música que tú quieras hacer. Porque yo creo que... Es decir, la música académica la tienes que aprender en la academia con una rigurosidad particular. Pero la música popular la tienes que aprender también con una rigurosidad particular que no necesariamente es la academia. Pero tienes que estar claro dónde la vas a encontrar, con quién te vas a reunir. O sea, no es que te llega del aire. Entonces yo creo que en la medida en que uno esté pendiente de que tiene que formarse, funciona. A mí no importa dónde, yo no creo. Eso depende de la música que quieras hacer. ¿Recomendaciones para los jóvenes comunicadores y o músicos? De la comunicación, digan la verdad, digan lo que sienten, no digan mentira porque no se cree. Cuando tú dices una mentira, la gente dice, eso no es verdad, no se lo cree ni él. Créetelo tú primero y luego en el campo de la música no te lo creas hasta después de mucho tiempo. Hay mucho, no se lo crean tan rápido, que hay mucha gente que se lo está creyendo muy rápido. No, el camino es largo, es sabrosísimo, pero es largo.